Dale. Esto de las baldosas ocasionó una gran conmoción porque nadie se le ocurrió ir a buscarlas. Y tampoco el gobierno tenía idea de dárselas a nadie. Lo que pasó es que nosotras nos arreglamos con los trabajadores. Fuimos temprano, hablamos con ellos y la verdad que hay que pedir un aplauso con el amor que las sacaron, cómo las cuidaron, no las rompían. Yo pido un aplauso para esos trabajadores. Se comprometieron. Tuvieron problemas. Les descontaron 4 días de trabajo por haberse sido tan generosos de darnos las baldosas a las madres. Las teníamos que ir a buscar muy temprano, con una camioneta que no fuera la nuestra. La verdad que si hubiéramos ido más, hubiéramos podido traer muchas más, pero la verdad que los camiones nos costaban caros para traerlos. Y en las camionetas no cabían, eran muy pesadas. Después trajimos pedazos más chicos y los reacomodamos. Las baldosas no son solo de las madres, porque están los pañuelos. Las baldosas, aunque no tengan el pañuelo, tienen un sentido político tremendo. Cuando uno escucha la historia de la plaza, los bombardeos en la Plaza de Mayo, también tienen sangre de los nuestros. No solamente las marchas y los gritos y las consignas y los discursos, tienen sangre de los nuestros. Entonces tienen un valor mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Por eso las madres estamos muy orgullosas que las universidades les han dado este valor. Que las cuiden, que las tengan, que las acomoden. Algunas tienen más grandes porque trajimos los pañuelos más grandes y otras los más chicos. Y en un momento tan difícil y tan confuso, yo por eso aclaro a veces las cosas, porque las diferencias no son diferencias simples, son diferencias políticas. En este momento donde hay tantas diferencias políticas, que las tenemos que tener claras, donde el compromiso político tiene que ser estar al lado de los que más lo necesitan. Y acá en Avellaneda tienen un intendente que la verdad no precisa que nadie le diga lo que tiene que hacer, porque ese sí que sabe lo que hace. Cuando él cuenta con esa humildad, a veces lo que hace, uno se maravilla cómo él puede llegar a darle de comer a tanta gente y hacer lo que está haciendo con Avellaneda. Así que tenemos muchos hombres probos e inteligentes que están trabajando en diferentes municipios, que tal vez no los conocemos, o no conocemos el municipio, o no conocemos la ciudad, pero hay unos cuantos que han cambiado las ciudades, que le han dado otro color, otro cariz, y eso es lo que vale. En vez de estar mortificados y peleando si sube el dólar, si lo vuelven a subir, si viene el Fondo Monetario, si vienen los yanquis, si no vienen. Los tenemos todo el día acá metidos, los que sabemos y los que no sabemos. Lo que tenemos que empezar a revalorizar son a los hombres y mujeres que siguen trabajando, que no se pararon un solo minuto. Tal vez piensan como nosotros en lo que está pasando, pero no se paran. No nos paremos, compañeros, para el trabajo. No empecemos a pensar en nuestros cuerpos, que si nos torturan. Que lo que hacen es para amedrentarnos. Si la hicieron la tortura que le hicieron a la maestra es para que nosotros no salgamos. Si matan a los pibes como los matan por la espalda y casi nadie dice nada, es para que nos asustemos. Si nos meten miedo, el miedo es peor que la cárcel. Es una reja que no se ve, pero que te impide salir. Porque te hace pensar nada más que en tu cuerpo. No pensemos más en nuestros cuerpos. Pensemos en nosotros, en los que nos necesitan. Los pibes de la noche de los lápices no se los llevaron solamente por el boleto escolar. Era un germen revolucionario.
Los pibes en La Plata ya se preparaban a los 14 años en el Colegio Nacional, ya los pibes sabían de política más que todos los padres juntos. Eran pibes muy preparados y se preparaban para la revolución. Así que yo quiero reivindicarlos como revolucionarios. Se los llevaron por eso y los mataron por eso. No era solamente por el boleto. El boleto fue la excusa que ellos pusieron. Y también era una acción revolucionaria pedir un boleto color en esa época. Pero los pibes se jugaron y se jugaban todos los días. Así que en un día como hoy, cada vez más necesitamos de gente que se juegue, de gente que no tenga miedo, de gente que abra las puertas de las universidades, que peleemos por tenerlas con menos presupuesto. Bueno, se verá cómo se hace. Siempre hay una manera. No dejemos que ellos avancen sobre nuestras cabezas. Digamos, por favor, hay que pedirle al pueblo que no escuche la televisión. La gente se pone pilotos y dicen que llueve, se pone mallas y dicen que hace calor. Viven por lo que dice la tele. No tienen ideas propias. La mayoría de la gente, mucha gente, muchísima, más de la que ustedes se creen. Ojo, porque esos son después los que votan a Macri. Porque le escuchan a la estrella de Vidal y lo escuchan a él y se creen que son todos buenos y están matando a la gente, son asesinos, son dictadores. Esto no es una democracia. Votar, solamente votar, no es una democracia. La democracia son muchas otras cosas. Es participación, es comprensión, es inclusión. Y ellos nos están expulsando a todos, nos están matando. Y además destruyen todo lo que hizo el gobierno de Cristina y Néstor. Y destruyen con odio de clase. Y destruyen con odio de clase. Y son totalmente gorilas, nunca van a ser peronistas, ni kirchneristas, ni cristinistas. Ellos odian al peronismo. Así que no nos ocupemos de esa clase, no tratemos de convencerlos, porque ellos son así, nacen así y chau. Bueno, ya está. Los tenemos ahí, no tenemos más remedio. Estos son las familias de los que hicieron que nuestros hijos fueran asesinados, torturados, violados, y que también fueran violadas, torturadas y asesinadas nuestras madres. Ningún país del mundo hizo tanto silencio como Argentina cuando mataron a nuestras madres. Cuando las torturaron, cuando las desaparecieron, cuando las tiraron vivas al río. Porque claro, la Marina es muy blanquita. Tirar a la Marina ese fardo que mató a 3 mujeres que peleaban por sus hijos es muy duro. Todavía este país no le ha reconocido a esas 3 compañeras qué pasó, qué hicieron y por qué lo hicieron. No alcanzan con ponerle el nombre a una calle, eso casi no sirve. Hay que hacer, cuando se pone un nombre, hay que decir quién es la persona, qué es lo que hizo, por qué dio su vida. Porque si no es muy fácil ponerle el nombre a las baldosas, a la calle, a cualquier cosa le podés poner el nombre. Ahora, si vos te querés comprometer, tenés que ponerle que las mataron por revolucionarias, que las mataron porque querían transformar este sistema, que las mataron porque eran mujeres que no se callaban. Eran las 3 mejores madres, las que más sabían y las que todavía este país les debe un montón. Igual que los desaparecidos. Y hay que sacarle la idea a la gente de que un revolucionario es un terrorista. Terroristas son estos, que nos roban y nos roban con guante blanco, como se dice. Terroristas son los que matan por la espalda y todavía premian al que te mata por la espalda. Terrorista es el que mata de hambre a los niños en las escuelas. Terrorista es el que tortura a una maestra. Terrorista es el que cierra la ciencia para que no tengamos ciencia. Que cierra los hospitales para que no seamos atendidos. Para que no tengamos nada. Para que todo lo que hicieron Néstor y Cristina no exista. Esos son los terroristas. Y nuestros hijos eran todo lo contrario. Querían más escuelas, más universidades, más hospitales, más gente incluida, más gente trabajando, más fábricas abiertas. Eso es un revolucionario. Por favor. Por favor, compañeros, no nos confundamos. Gracias.
coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no mueran sonriendo. Oye la compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no mueran sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor. Oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que si tu gran mami, pero se ha empezado a apagar todo el dolor. Compañeras, compañeros, madres, de nuevo en esta plaza que se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia a lo largo de toda nuestra historia, y que hace más de 41 años es un faro, una referencia cada vez que los tiempos se vuelven oscuros, como lamentablemente ocurre en nuestro país desde el 10 de diciembre del 2015, día en que el enemigo volvió a ocupar, aunque sea de manera temporal, la Casa Rosada. Por eso es que todos los jueves a las 3:30 confirmamos la importancia y el valor de estar en la calle, de luchar, de estar en esta plaza todos los días. Ahora, para seguir los discursos en el espacio de la Hormiguita Colorada, quiero presentarles a mi compañero en el área de prensa, un periodista docente que hace más de 10 años acompaña a las madres, Luis Arranz. Muchas gracias, Martín. Bueno, me sumo a esta idea de la importancia de la plaza, el placer de estar siempre, nos toca hablar o no, acompañando a las madres en esta gesta que ya lleva 41 años de manera ininterrumpida. Y estamos en la antesala de un paro general que va a ser la semana que viene, el lunes y el martes, cese total de actividades, el paro con movilización el lunes a la tarde, a las 4 de la tarde nos vamos a movilizar, acompañando a los trabajadores que aquí están presentes, porque hay personas de sindicatos, de universidades, de distintos espacios que están marchando hoy aquí con las madres. Y las madres lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, particularmente, con especial énfasis a partir del 10 de diciembre del 2015, la necesidad de caracterizar a este gobierno como un enemigo y a partir de ahí la necesidad de que los trabajadores nos organicemos y tomemos las medidas necesarias para detener este ajuste brutal que cae sobre las espaldas del pueblo. Por eso, este plan de lucha tiene que ser el inicio, este paro tiene que ser el inicio de un plan de lucha, el inicio de una serie de actividades conjuntas de los trabajadores para ponerle fin a este ajuste brutal sobre la clase trabajadora. Así que, en ese sentido también, nos vemos inspirados en la lucha que vienen sosteniendo los docentes, que vienen desde hace mucho tiempo peleando no solo por su salario, sino también en defensa de la educación pública, de la escuela pública, la universidad pública, en una organización sin precedentes porque han sido denostados, han sido castigados, han sido perseguidos y amenazados y sin embargo siguen en la lucha, siguen discutiendo y siguen peleando por sus derechos. Fíjense, por ejemplo, el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, perdón por nombrarla, ha decidido ofrecerles un aumento del 19%, 19% el aumento que le ofrece a los docentes, y a la vez autoriza un aumento de tarifas del 24%. Fíjense, ella misma establece la pauta de lo que se le va a quitar a los trabajadores de la educación a partir de estas autorizaciones, que son para las empresas, porque claramente gobiernan para los ricos. Y también, esto que las madres anunciaron aquel 10 de diciembre del 2015, que el gobierno era el enemigo y que a tantos y tantas le costó tiempo comprender, entender y actuar en consecuencia. Fíjense ese cántico, ahora nos damos cuenta el sentido original de esa frase, sí se puede. El sí se puede era avanzar sobre los derechos, era convertir el Estado de Derecho en un Estado de Derecha. Esa era la idea, el sí se puede era sí se puede avanzar contra los derechos. Y aquí, con las madres, decimos no van a poder. No van a poder con nuestras convicciones, no van a poder con los trabajadores, no van a poder con los sindicatos, no van a poder con el pañuelo blanco, no van a poder con Cristina, no van a poder con los trabajadores de la salud.
No van a poder, no van a poder, no van a poder. Muchas gracias. Con un Estado de derecha, sin Estado de derecho, mientras tanto seguimos siendo testigos del ajuste y del desguace del Estado por parte de un gobierno sometido a los intereses del fondo, que como siempre nos dicen las madres, no vino solo, al fondo lo trajeron ellos, al fondo lo trajo Mauricio Macri. En el caso de la salud, un sector también ajustado, que están avanzando sobre él desde el primer día, por parte un gobierno que destruyó el programa Cunita, con todo lo que eso implica, un gobierno que tiene más de una decena de hospitales sin abrir, hospitales que están terminados, listos para ser inaugurados, como Néstor Kirchner en La Ferrer. Además, siguen despidiendo trabajadoras, siguen despidiendo trabajadores, con todo el riesgo que eso implica para toda la sociedad. Les quiero presentar ahora a dos trabajadores del Hospital Posadas. Javier Devani, despedido por el gobierno. Mariano Kreplak, responsable del área de tomografía y resonancia del hospital. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio de lucha y este ejemplo que son las madres para nosotros. Desde que somos chicos, crecimos viéndolas y nos sirven de ejemplo. En el hospital esto empezó no ahora, ahora se hizo conocido porque despidieron médicos y eso en el imaginario colectivo es como más importante o más grave. Pero esto empezó en marzo de 2016 y desde ese momento ahora echaron 1.300 trabajadores ya del hospital, muchos trabajadores del área administrativa, técnicos, enfermeros, que a veces son más sensibles para el funcionamiento de un hospital que los médicos. Pero bueno, los médicos resonamos más en la sociedad, por eso ahora se hizo famoso y conocido, pero esto es un ataque contra la salud pública que, como dijo Martín recién, tiene muchas caras, esta es una, pero el desmantelamiento del programa Cunita, que bajaba la mortalidad infantil y que se usa en todo el mundo, es un ejemplo. La no inauguración de los hospitales que dejó Cristina listos, hermosos, nuevos, que iban a servir a un montón de gente y quedaron ahí abandonados. Sacar las vacunas que sacaron del calendario de vacunación. La lucha tiene que ser de todos y todas juntos, porque si no, nos van a pasar por encima. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy uno de los médicos despedidos este último lunes 10 del hospital. La verdad que nos toma con mucho desconcierto y obviamente no nos sorprende, lo veníamos esperando, porque esto es parte de la política, ¿no?, que está llevando el gobierno nacional con el desfinanciamiento no solo de la salud, de la educación y de todas distintas áreas, ¿no?, ciencia y tecnología, todos los lugares que ya conocemos. Así que bueno, nos unimos también en la lucha de las madres y los invitamos también a que vengan a la ronda el miércoles que viene al hospital, que hace una 11:30, ¿no? 11:45 comienza una ronda que hacen en la plazoleta del hospital en repudio a todo esto que está pasando. Muchas gracias. Gracias, compañeros. La palabra que todos estamos esperando, Eve de Bonafini. Bueno, estábamos escuchando a los compañeros. Ellos marchan. No es una ronda, es una marcha. La ronda hace rondar sobre lo mismo, pero ellos van hacia algo, hacia conseguir que el hospital sea como antes. Van marchando para que el hospital vuelva a ser lo que soñó Néstor y lo que soñó Cristina. Yo lo vi el otro día, me puse contento que también en los hospitales se marche para como que para tomar el sentido que tiene la marcha, que es un sentido político, que es un sentido, si querés, pacifista o pacífico, porque el pacifismo no me gusta, más vale pacífico, pero que implica mucha fuerza, muchas ganas, y que hay que propagandizarlo para que toda la gente, toda la población que le corresponde a ese hospital, se sume. Porque eso no lo tienen que hacer solo los médicos y los enfermeros y el personal de limpieza del hospital. Lo tiene que hacer la población que usa el hospital.
la población que siente de ellos el hospital, la población que está todos los días ahí. El hospital nada más no está para servirnos, está para que nosotros, como las escuelas, tenemos que aprender a defenderlo. Las escuelas y los hospitales públicos son nuestros. Y si no aprendemos a defenderlos, todos, muchos, todos los días, nos van a sacar todo y vamos a quedar arriba. Esa es la palabra. Tenemos que aprender qué tenemos que defender. Todavía no aprendimos que hay que defender las escuelas y los hospitales. Todavía va muy poca gente. Todavía muy poca gente se arrima o se acerca. Es lo mismo que toda la ciencia, todo lo que desarmaron, todo lo que tiraron. ¿Por qué no había gente? Se tomaron lugares increíbles que estuvieron un mes, dos meses, tres meses, y después nadie más fue. Son lugares de crecimiento para los pueblos. La ciencia no es para la gente que la está haciendo, para los científicos. Están estudiando para nosotros, para nuestro porvenir, para nuestros hijos. Por eso nos falta mucho aprender. Creo que cuando se pierden elecciones, no es para quedarse en la casa llorando como si hubiéramos perdido la guerra, sino para pensar qué no hicimos, qué nos faltó hacer o qué no hicimos bien para haber perdido. No para echarnos culpas, porque eso no sirve. La marcha que se va a hacer el lunes y el paro es muy importante. Cuando Moyano rompe con la CGT y se viene para este lado, no es solamente un hombre, un tipo que decidió, que se dio cuenta que no podía estar de aquel lado, de enfrente de los trabajadores, sino que es toda una organización que es muy poderosa. Porque una cosa es que paremos unos cuantos y otra cosa es que pare el transporte, que paren los camioneros, que cierren las fábricas. Tiene otro poder. Y Moyano entendió que tenía mucho poder. Y me parece muy bueno. Y fue muy bueno que fuera Astilleros. Astilleros está dando una batalla. No es la primera batalla de Astilleros. Astilleros ha hecho muchas batallas. Y la primera batalla creo que fue un poquito antes de Menem, cuando vino Menem. Casi dos años la población mantuvo a los trabajadores que se quedaron adentro de la fábrica y que no salieron. Esos trabajadores tienen mucha fuerza y muchas ganas. Ellos no se van a ir. Van a defender su trabajo a capa y espada. Piden insumos para trabajar. No están pidiendo nada del otro mundo. Ni siquiera aumento de sueldo. Que le paguen el sueldo que le corresponde y que le traigan los insumos para trabajar. Pero ellos prefieren comprarle a Israel y a Estados Unidos, porque son sirvientes de Israel y Estados Unidos, comprarle las cosas que se las cobran el doble o le venden rezago, que darle trabajo a los trabajadores. Ellos no quieren a la patria, no quieren el país. La patria nos interesa a nosotros, a los que la hacemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con los trabajos de nuestros padres que vinieron, de nuestros abuelos, que hicieron este país maravilloso. Este país tiene que seguir siendo nuestro, pero nuestro porque lo defendemos, porque lo queremos, porque no lo vamos a abandonar, porque vamos a dar lo mejor que tenemos para conservarlo. No protestando en nuestra casa, no pegándonos en la espalda como si fuera un cilicio que perdimos, si viene Cristina o no viene. Que el que venga lo tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar un proyecto nacional y popular, no apoyar a una persona. No sabemos si va a venir Cristina. Ojalá venga. Cristina es lo mejor que tenemos. Pero si no fuera así, hay que apoyar el proyecto. El proyecto de Néstor, el proyecto de Cristina, nuestro proyecto. Por eso, compañeros, por eso lo felicito al Tano Catalano, que hizo una carta. 20 puntos. Súper inteligente. Todos los sindicatos deben hacer una carta igual. Unos con pan y mate cocidos y otros sin nada, con pies descalzos. En un gran museo que hay en el Ecuador hay un dibujo maravilloso que hizo Guayasamín, que es un niño que no tiene zapatos y que él dijo que cuando vio a un niño descalzo con los pies lastimados se puso a llorar y caminó un poco más y vio un niño que no tenía pies. Eso nos está pasando a nosotros ahora. Que no lleguemos a eso. Gracias.
Compañeros, compañeros, el lunes todos a la marcha. Todos. Que no se quede ni el gato en la casa, ¿eh? No me venga que me dolía el pie, el ojo, nada. Arrastrándonos tenemos que ir a la marcha. La marcha, el acto grande va a ser a las 4, pero ya desde las 12 del mediodía se van a empezar a congregar.